línea noroeste, también conocida como la subregión occidental, ha tenido una presencia constante en el desarrollo histórico del país. Aporta una gran parte de la belleza natural que nos define frente a las demás regiones de la República Dominicana. Está conformada por 4 provincias: Montecristi, Dajabón, Mao y Santiago Rodríguez. Cada provincia es un universo con características propias que las identifican frente a las demás en los ámbitos culturales, económicos, políticos y religiosos. El abrasante calor natural es propicio para brindarle a los visitantes la mejor de las sonrisas y así acogerlos en calidad de huéspedes eternos al ofrecerles lindos paisajes que pueden ir desde grandes y frescos pinares, coronando el firme de la cordillera central que como una soberbia cinta verde nos pone límite con el sur del país y la cordillera septentrional, la que se lava los pies en el majestuoso océano Atlántico, al norte, hasta fríos ríos y soleadas playas. Asimismo nos adornan el canto de las aves silvestres, los insectos que nos arrullan con la agudeza de sus silbidos y la sublime bondad de sus habitantes. Cuna de importantes asentamientos prehispánicos de la raza indígena taína y puerta de entrada a la isla de las primeras incursiones de los conquistadores españoles en 1492. La línea noroeste ha jugado papeles estelares en el devenir de lo que hoy conocemos como República Dominicana y en la mayor parte de los capítulos relevantes de la historia de esta. Sus campos, parajes y serranías fueron escenarios de los conflictos bélicos derivados de las etapas independentista 1844 y restauradora 1863, en las que valientes hijos de estas tierras aportaron sus esfuerzos y en muchos casos la vida, en pro del ideal patriótico. Más adelante, las luchas intestinas que sacudieron todo el país a partir del ajusticiamiento del dictador Ulises Xerox Lilís en 1899 tuvieron como epicentro en múltiples ocasiones las poblaciones, cerros y parajes de la línea, y fue este el territorio elegido por el destino para catapultar en la historia y en el corazón de los habitantes de estos contornos los nombres de Desiderio Arias, Juan Isidro Jiménez, Demetrio Rodríguez y otros tantos generales bravos en la contienda y maestros consumados en la estrategia de la guerra de guerrillas. Montecristi es una de las provincias más antiguas del país. Data de los tiempos de la colonización y fue fundada por unas familias de origen canario. Su importancia económica fue fruto de la explotación del Campeche por la Casa Jiménez, propiedad de Juan Isidro Jiménez, dos veces presidente de la República, y la instalación de la Grenada Company a finales de 1930. Se convirtió en una próspera villa por su acceso al mar a través de su puerto natural y movimiento comercial internacional. Hoy se yergue galante con sus aportes al turismo nacional e internacional, con la majestuosa presencia del morro o dromedario dormido, con sus playas de grises arenales. El reloj centenario saluda ufano a los turistas. Las límpidas salinas, alimentadas con las aguas saladas, nos entregan la blanca sal. Los manglares, únicos en el país, acunan especies de aves. La casa de Máximo Gómez, en donde se suscribió el Manifiesto de Montecristi, entre los próceres José Martí y Máximo Gómez. Los grandes sembradíos del guineo orgánico. El chivo liniero, que consumen los turistas en la autopista Duarte. El Parque Nacional de Villa Elisa, en el que se cultiva la orquídea llamada la cacatica. Los arrozales de Villa Vázquez y Castañuelas, así como los grandes aportes a la patria en los machetes de Lucas Evangelista de Peña, Pedro Antonio Pimentel, Gaspar Polanco, Desiderio Arias, Benito Monción y otros. La histórica Plaza de Armas de Guayubín, de la que partió el movimiento revolucionario de la restauración de la República. Entre sus escritores más connotados están Euclides Gutiérrez Félix, Andrés Avelino, Manolo Tavares Justo, Manuel Rueda, Joyfre Pimentel, Erickson Rosario, Olga Lobetti, Ida Altagracia Hernández, Luis de León, Harlem Gómez Franco,
En el deporte son dignos de mencionar los nombres de Juan Marichal, Osvaldo Virgil, Ramón Lora, Tony Peña, Starling Castro, los hermanos Federico y Diomedes Antonio Olivo, Franklin Taveras, Nelson Cruz. Bueno, nosotros jugábamos siempre aquí en la Virnal de Montecristi. Nosotros hacíamos nuestra pelota, nosotros hacíamos nuestro bate, nosotros hacíamos nuestro guante con lona. Y así participábamos en el béisbol sin base, descalzo. Quiere decir que la infancia mía fue todo involucrado en cuanto al béisbol se refiere. Yo cuando pequeño me gustaba mucho el béisbol, oía las emisoras cubanas que transmitían los juegos, y aquí en Dominicana se escuchaba bastante bien. Y luego los equipos dominicanos jugaban en diferentes pueblos durante el invierno. En el 1947, mi papá, que estaba en los Estados Unidos entonces, nos mandó a buscar a nosotros dos, que éramos dos, Carlos y yo. Papá se fue de aquí por presión política, no podía venir a Dominicana. Fuimos allá a los Estados Unidos, me embruqué en las escuelas normales, hice los equipos de las escuelas, seguí el deporte en el verano, en equipo en el Bronx, y luego ahí surgiere lo que yo estaba buscando, y era de firmar un equipo de Grandes Ligas. Así se hizo. Los Gigantes de Nueva York en esa época me firmaron. Fui por las escuelas de ellos, las menores, como se dice, los saltos de clase C, clase B, doble A y triple A, y luego en Grandes Ligas. En 1956, septiembre 23, hago mi debut. Mi debut en el estadio del Polo Grand en el Bronx. Es un sacrificio muy grande. Después que te firman, tú tienes que mejorar tus habilidades y tus ejercicios en el campo de terreno. La disciplina es muy importante. La disciplina, si tú no tienes disciplina, yo creo que es muy difícil llegar a las Grandes Ligas. Me siento muy orgulloso de que Dios me dio la oportunidad para yo llegar a las Grandes Ligas y ser el primer jugador dominicano en las Grandes Ligas. Me siento muy contento, muy orgulloso de que el pueblo dominicano por fin, un jugador de su país, llegó a las Grandes Ligas. Yo creo que para mí y mi familia fue un día muy grande y para la nación. En música destacan Xiomara Fortuna, Gilvio Fernández, Crispín Fernández, Víctor Esteves, Luis Vargas, Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Manuel Rueda, Luis Rivera, Samuel González y Gina Virginia Castillo. En Villavasque, a los 7 años, ingresé a la Academia de Música. Ya venía con algunas inquietudes porque he visto fotos que habían dado detrás de la banda de música de Villavasque. Pues nada, en la Academia de Música de Villavasque, a los 7 años, profesor, bajo la dirección del profesor Eduardo Cruz Acosta, que mi papá antes de fallecer le había dicho que si cualquier cosa pasaba con su vida, que nos llevara a la academia, y así mismo lo hizo. Nos llevó a la academia, nos puso a estudiar música. El saxofonista se fue de Villavasque, Manuel Muñoz, se fue a tocar para Manzanillo, una orquesta que hizo la Granada Company en Manzanillo. Y el maestro me dijo que me pusiera a estudiar el saxofón. Entonces, y yo cogí el saxofón, y yo diría para tanta suerte mía, comencé a oír al maestro Tabito Vázquez desde muy temprana edad. Y para mí esa fue la estrella que me guió. Estuve en Villavasque hasta los 16 años. Estudié allí hasta el octavo curso de la primaria, y pues mi mamá quedó viuda. Yo salí para la banda de la policía en el 62, ya ingresé a la banda de la policía. En Villavasque tocaba en la orquesta, en la bandita de los pueblos y en los combos.
aquí en la capital, cuando llegué, estuve en la banda de música de la policía y en los combos de la capital. Y así mismo seguí creciendo y llegó un momento que estaba con la Big Band, con la banda grande y en la Orquesta Sinfónica. Duré 4 años en la banda de la policía hasta el 66, del 62 al 66. Salí de ahí de la banda de la policía. En el 67 comencé a tocar con la orquesta de Johnny Ventura, 2 años, del 67 al 69. En el 69, en el segundo viaje que hizo la orquesta de Johnny Ventura, le dije a Johnny Ventura que me iba a quedar a estudiar en Nueva York, a estudiar música. Pues así mismo pasó. Después de agotar 2 años con Johnny Ventura tocando aquí y tocando en los clubes, de la experiencia de la calle. Hay que recordar que la música, al menos, hay que tener las dos escuelas, el aula y la calle. Pues me quedé en Nueva York en el 69 y del 69 hasta el 78-79 me quedé en Nueva York. En Nueva York fue una bendición para mí. Siempre le agradeceré. Esto que pasó en Nueva York, porque yo andaba buscando la luz del conocimiento y allí lo encontré, todos los profesores dispuestos a decirme todo lo que yo necesitaba. Allí estudié en el mundo del jazz con un profesor ruso, Henry Fronik. Estudié la flauta clásica también. La música para mí es el vehículo para yo expresar de la manera más sincera mis sentimientos. En pintura se encuentran Haroldo Sosa, Plutarco Andújar, Cádiz Sosa, Juan Sosa, Leonardo Batista, Ileana Suero Villalona, Aidolino Rivera, Ramón Peña, Gisela Rodríguez, Juan Rodríguez, Wilfredo Perdomo, Luis Disla, Evenilda Sosa, Paolo Ricci, Giancarlos de los Santos. En fotografía, Nadia Fawcett, Cristian Mesa y Fernando Nolasco. Quizás al nacer en este pueblo de Montecristi, que tiene tantos espacios bellos, pues al admirar la naturaleza me inspiró. A mí me gusta mucho contemplar la naturaleza, me gusta estar en ese ambiente. Y con el privilegio de tener atardeceres y amaneceres como los de aquí, pues creo que no tuve mucha dificultad para empezar a amar lo que es la fotografía, que es una expresión más de lo que uno siente y lo que uno piensa. Hay que amar el arte, porque el arte es una extensión de nosotros mismos, es una expresión de lo que hay dentro de nosotros. Me gusta mucho, como soy montecristeña, pues indiscutiblemente me gusta el mar y las aves, entonces, pero eso no impide que las montañas, igualmente tenemos montañas aquí, y la vegetación, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero sí tengo mi inclinación o mi predilección o no sé cómo llamarlo, hacia el mar, los peces, las aves, sí. En artesanía, José Domingo de la Cruz Jiménez, Rafaela Muñoz, Cristina Jiménez de Pacheco, Susi Marte, Laura Vázquez, Mercedes Rivera, Berta María Fernández, Wanda Nicole Pérez. Dajabón, tierra donde se dio el grito de Capotillo, donde lucharon las tropas del ejército restaurador hasta imponerse la segunda independencia en el país. Cuna del ideal patriótico, cierre fronterizo con la hermana República de Haití, nace a la orilla del río Masacre. Su historia es la historia del pueblo dominicano.
ha aportado grandes hombres al país, sus campos están sembrados de monumentos que nos gritan los retoques de las cornetas, invitando a la acción guerrera. Las tierras tajaboneras están dedicadas a la ganadería y agricultura. Aporta a la región los deliciosos dulces de naranja, cajuil, leche, envueltos en yagua y otros productos manufacturados. El río Masacre acuna el turismo nacional e internacional. En su territorio está el Salto de Loma de Cabrera. Cuenta con bancos y cooperativas que agilizan la economía de la provincia. También la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Dajabón. Asimismo, con el mercado binacional fronterizo Dajabón Juana Méndez, que se abre al público 2 días a la semana. Dajabón cuenta con la celebración de las fiestas del Carmen en Chacuey, los monumentos a los héroes de la Restauración, a la Batalla de Sabana Larga, entre otros. En música, destacan con los cálidos arpegios de la voz Fernando Villalona, Ángela Carrasco y Yuli Pie. Bueno, la verdad es que yo he tenido una gran suerte en mi vida porque pertenezco a una familia dajabonera, donde verdaderamente nuestro hogar, tanto mi padre como mi madre, se hizo allí. Todos los hermanos entre Manzanillo, Loma de Cabrera y Dajabón son los sitios donde después también algunos de los pequeños nacieron en Santo Domingo. Pero esa es nuestra región, ese es nuestro gran cariño, era esa región, la región noroestana. Y en Santo Domingo, pues yo comencé a hacer varias cosas de lo que yo veía allí, que era el amor de mis padres por la música. Tanto mi madre Ángela, que llevo su nombre, como mi padre Blas, mi padre era guitarrista, mi madre siempre cantó. Yo nunca escuché a mi madre hacer los deberes de la casa sin que estuviera cantando. De ahí yo pienso que nació esa vocación y esa forma mía de actuar y de ser y de cantar. Bueno, yo llegué a España en el 72 para estudiar decoración y diseño. Ya traía 2 o 3 años de haber dado algo de arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gané una beca de estudio, me fui a España y en ese tiempo, pues yo siempre me gustaba cantar. Cuando sí hubo un casting, que no se llamaba casting, sino unas pruebas de... Pues ya yo me había casado con Ramón en el 73 y él me animó a que yo fuera a hacer esas pruebas. Pues me escogieron para hacer Señoras y Señores, que era el programa más importante a nivel musical. Era un nuevo concepto de la televisión y ahí me escogieron a mí entre 5 chicas. Eran 2 presentadoras y 3 chicas que éramos azafatas. Y era el programa más importante. Aquí habían solamente dos canales de televisión, la primera y la segunda. Nunca dejé de estudiar decoración y diseño, pero si me pones a escoger, yo, para mí era más importante el hecho de ya comenzar mi carrera artística que el seguir, y bueno, hice cosas de decoración, pero lo más importante para mí fue el meterme en televisión. No da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Yo no sé cómo amarle. Se estaba hablando de que se iba a ser Jesucristo Superstar. Ya yo era súper conocidísima por mi imagen en España, pero la gente no sabía que yo cantaba. Porque cantábamos muy poquito en el programa. Y entonces yo fui a la prueba que se hizo, me oyeron cantar físicamente. Yo pienso que era una de las
primero físicamente le gustó muchísimo por mi exotismo, porque me parecía un poco a la protagonista de la película, Yvonne Elliman, pero ellos necesitaban que yo cantara. Cuando les canté, yo creo que me escogieron por cantar. Entonces eran las dos cosas. Fue muy bonito. Camilo VI estuvo maravilloso, era un hombre ya importante en España, pero ahí fue su gran lanzamiento a todos los niveles. Y cuando terminamos, cuando él tuvo que irse a América, pues él me pidió que lo acompañara. Yo cantaba dos o tres canciones, pero qué duda cabe de que me fui haciendo súper popular. Y él escribió uno de mis primeros discos junto con el dúo Dinámico. Y ahí comenzó quizás mi gran carrera como cantante en España. Maravilla de haber tenido a mi lado a una Celia Cruz, de haber tenido a Willy Chirino, de haber cantado pues con Manzanita, que es uno de los cantantes que nunca había cantado con ninguna mujer. Yo tuve la suerte de tenerlo a él. Yo he cantado con Armando Manzanero, he cantado con quién más, es que son mucha gente. Canté y grabé con Juan Gabriel. Para mí eso fue un algo muy especial que nunca olvidaré. Lo más importante ha sido mantener, o sea, ser leal a lo que soy. Yo no he prostituido para nada mi profesión. He tratado de que mi profesión vaya por un buen camino. He, digamos, respetado algo tan importante como es el público y he adorado algo muy importante como es la música. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, ¿dónde quiera que estés, amor? Contigo estaré. En literatura, Valentina Peguero, Héctor Martínez Fernández y Norma Altagracia Holguín Veras Beliard. En folclor, Rubén Villalona. Recuerdo que mi madre cantaba en velada música tradicional de nuestros pueblos. Y por otra parte, había un espacio donde debajo de una mata de limoncillo se reunían durante las tardes los Villalona y cantaban una serie de tonadas de cánticos alegóricos. Y entonces, a partir de ahí, yo me fui formando. El folclorista, para formarse, tiene que leer mucho sobre el patrimonio folclórico de nuestro pueblo, de las comunidades, de las regiones. Y a partir de ahí se va haciendo una como visión del folclore. El folclore lo consideramos como un patrimonio intangible e inmaterial de los pueblos. Por una parte, aplicar metodología de investigación, trasladarme a las comunidades del noroeste y de la frontera, hacer investigaciones sobre carnaval. El carnaval forma parte del folclore. Dar conferencias, he dado conferencias no solo en República Dominicana, sobre las tradiciones orales de la frontera, el patrimonio intangible de la frontera. He dado conferencias así en España, en Estados Unidos, he dado conferencias en Cuba sobre tradiciones orales, he dado conferencias también en la Universidad Lomonosov de Rusia. Lo que más me gusta del folclore en la investigación es lo que está referido al estudio de lo mágico religioso en la frontera, en la línea noroeste, que es una sincretización de la cultura religiosa española con la cultura religiosa africana, donde se da una sincretización entre la salve española y la plena africana. Mantelito blanco de la mesa humilde, donde compartimos el pan familiar, lo guardó mi madre por tantos años, y junto a la cuna me enseño a orar. Tienen tu figura, mantelito blanco,
figura preciosa que quieren volar. Lo bordó mi madre para tantos años y junto a la cuna me enseño a rezar. Entre los pintores más destacados están Dustin Muñoz, Rosalba Hernández y Demetrio Peña. Comencé mis estudios, mi formación artística de manera autodidacta en Loma de Cabrera. Tenía apenas 6 años cuando un hecho que aconteció frente a mi casa pues me marcó. Se trató de un retrato que un estudiante de Bellas Artes realizaba de la madre del vecino que me quedaba frente a la casa de mis padres. Y ese hecho me marcó hasta tal punto que le pedí a mi madre que me posara, igual como posaba aquella señora para el joven estudiante, que me posara para realizarle un retrato. Entré a la Escuela Nacional de Bellas Artes, luego de terminar mis estudios en Loma de Cabrera, realicé estudios por 4 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudié filosofía y estudié también en el ámbito de metodología de investigación. Tanto los colores como las formas tienen un origen específico. Yo al principio era un artista totalmente figurativo y aún trabajo figurativo. Y en un momento yo me hacía la pregunta, ¿y será el arte esto, esta capacidad de poder uno reproducir un modelo que tiene delante y que le sirve como referente a lo que está en la obra? Y entonces ahí comencé a tratar de recuperar cosas del pasado. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo entraba al cuarto, un cuarto que tenía mi padre con muchos objetos, y en ese momento cuando entraba en aquel cuarto oscuro, no lograba identificar exactamente qué objeto era, y ese hecho me marcó y me parecía que se podía producir una contemplación estética interesante de eso que a primera instancia te dan los objetos, esas formas extrañas. Y entonces más o menos la composición de las obras constituye eso, como una especie de lógica, esa misma lógica de los sueños, donde yo comienzo con alguna parte de un objeto y voy pasando a otro, y así se van construyendo los planos. Y los colores tienen un peso que marca mi pintura, el color monocromo, los colores tierra, los siena, el ocre, y esto tiene que ver con el cultivo del maní en mi pueblo natal, Loma de Cabrera. A mí me llamaba y me impresionaban aquellas tardes donde la tierra, el fardo para despegar el producto y la luz del sol, todo eso me generaba de alguna manera un impacto que luego cuando ya después que estudié en Bellas Artes decidí hacer una obra personal, pensé que lo más interesante era recuperar esas cosas que en mi juventud, en mi niñez, me llamaban la atención. Por un lado, esos objetos, los cuartos oscuros, donde uno no logra identificar exactamente qué cosa es, y a partir de ahí ir reconstruyendo las formas. Y en el caso del color, esas tardes del cultivo del maní. Teniendo disciplina y sensibilidad por los colores y por las formas, y pintar siempre. Entre los artesanos más relevantes se encuentran Eridania Vialet, Ilse Toribio y Daniel Ramos. La provincia de Santiago Rodríguez, cuna de la restauración, tiene su nombre en honor al general Santiago Rodríguez, uno de los héroes de la guerra restauradora de la República Dominicana. Está enclavada en el corazón de la Cordillera Central, a su paso por el noroeste del país. Colinda al norte con la provincia de Valverde, al sur con San Juan de la Maguana, al este con Santiago de los Caballeros y al oeste con Montecristi. La ganadería ocupa un sitial señero, siendo considerada como la capital de la leche. Hay siembra de frutos menores y cultivo de montaña. Sustenta parte de su economía en lo artesanal, de la fabricación del mejor casabe del país con las diferentes cooperativas Coop Sano, Coop Bueno y Mamoncito. El parque es un símbolo a la belleza de la región. Están esculpidas en la madera de los árboles secos las aves que adornan sus campiñas. Tiene una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En turismo, destacan sus montañas y ríos, la presa de Monción, el Parque Armando Bermúdez, entre otros.
Encultura cuenta con la Casa de Santiago Rodríguez y el Salón de Actos del Ayuntamiento, en donde se celebran diversos eventos culturales. En literatura, posee el grupo literario Domingo Moreno Jiménez. Este poeta vivió en esta provincia, llegando a ser director de la Escuela Primaria del Guanal en aquella época. En este campo sobresalen Ramón Antonio Fernández, César Sainz Hilaire, Pedro Carreras Aguilera, Sandra Fernández, Ricardo González, Víctor Peralta y Luis Amílcar Gómez. En declamación, Juan Ruperto Torres, Héctor Liz. Como decimeros destacan Josian Espinal y Víctor Gómez. En escultura, Dionisio Peralta. En pintura, Mari Bueno, Yuli Monción, Sobieski Hidalgo, entre otros. En teatro resaltan las figuras de Dani Gómez, Daniel Rodríguez, Papo Fernández, Carlos Cabrera, Agustín Gómez, Expedito Zapata, Marianela Vargas, Orlando Reyes, Juan Eligio Almonte, Judith Leclerc, Astacio Castro, Sobeida Jumelles Santos, entre otros. Todos egresados de la Casa de la Cultura. Desde pequeño siempre me llamó la atención escribir. Ya hacía unos poemas cuando estaba en primero o segundo de bachillerato. Pero ya en tercero de bachillerato se presenta Pepe Ramos a buscar personas para montar una obra de teatro titulada Edipo Rey. Soy de los primeros que levanta la mano, quedo dentro de la lista de todos los que se inscribieron y al final en el casting pues me correspondió el papel protagónico principal haciendo el papel de Edipo Rey, una obra de 140 minutos más o menos en tres actos. A partir de ahí quedé prendado del teatro y decido estudiarlo. Entonces vamos y estudiamos en el Centro de la Cultura, somos egresados de allá y regresamos, o sea, en Santiago Rodríguez, acá en la ciudad, pues fundamos la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez, desde donde salieron personas que han descollado en los medios de comunicación y en otras áreas del país. Ahí entonces se nos solicita la escritura, la creación de una obra de teatro para la graduación. Eso es un aporte que hicimos porque escribimos entonces El Cacique del Pueblo, que ha sido la obra que hasta nuestros días más veces ha sido montada en las cuatro provincias de la línea noroeste. El Cacique del Pueblo, de unos 40 minutos de duración, me correspondió también durante sus primeros montajes hacer el papel protagónico. Inmediatamente cuando entramos a la universidad, pues sigo ligado al teatro y voy y me examino y ganamos para pertenecer al grupo de poesía coreada de la UAS. Ahí duramos 5 años ininterrumpidos, haciendo papeles protagónicos, papeles principales. Luego entonces seguimos escribiendo, escribimos entonces nuestra segunda obra de teatro, El Eclipse del Coronel. Y nuestra tercera obra de teatro es una obra basada en un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La prodigiosa jaula de Baltasar. Todo profesional de la actuación o de la escritura nace con el histrionismo, nace con él, pero para bien actuar hay que estudiarlo. Realmente lo digo, he sido una persona que normalmente actúa en todas las cosas que hace, pero para ser buen actor hay que estudiarlo, eso yo lo recomiendo. Y para escribir también hay que tener cierta vena dentro que te guste, que te agrade, y luego entonces lo perfecciona. Lo adoro, lo vivo, eso me hace escribirlo, incluso cuando hago poesía, en mi mente es una obra de teatro lo que hay. Cuando hablo con una persona o cuento una historia, lo que estoy teniendo en mi cabeza es una obra de teatro. Realmente a mí me encanta, me gusta y lo vivo. En artesanía, Minolma Peralta. Aprendí a tejer guano de la edad de 7 años. A los 10 años hice el tercer curso de la primaria y seguí siempre tejiendo guano. Y el 2005, siempre trabajando con asociaciones, formé un centro de madres en el 1972, luchando, haciendo huerta casera, enseñando a las mujeres a hacer huerta casera, a hacer abono orgánico. Y de ahí, en el 2005, formé un centro de madres de mujeres tejedoras de guano. Comencé a hacer
distintos tipos de tejido. No es porque he ido nunca a una escuela ni nada por el estilo a aprender, sino de mi propia inspiración. Me formé el día 8 de agosto del 2005 aquí en una pequeña enramada en mi casita. Comencé con 8 mujeres. A los 8 días tenía 16 mujeres. A los 3 meses tenía 40 mujeres ya tejiendo, haciendo la pajilla de guano, distintos tipos de tejido. Y luego ahí comenzó la visión de nosotras desde 2005. Formé una asociación. Estoy activa con 154 mujeres. Y luego ahí esas mujeres las tengo trabajando en su casa. Y luego, depende de los pedidos que hagan, se le mandan a hacer los tejidos para vendérselo a los clientes, y esto es un centro de acopio que ellos traen sus producciones aquí. Bueno, trabajamos con lo que es el guano, que es una mata silvestre que no se siembra, sino la cigüita palmera es que cargan las semillitas, que se la comen y la van y la botan, será en los montes, la pican y la van y la botan en los montes, y luego nacen esas maticas. Eso es silvestre, nadie siembra eso. También la yagua. Con la yagua nosotros hagamos muchas flores y muchísimas cosas, con la cana por igual. Este sombrero casualmente que yo tengo aquí en mi cabeza, eso es de collo, de cana. Y eso, yo aprendí a hacer eso gracias al Espíritu Santo, porque solamente Dios es el único que me ha dado visión para hacer todo este tipo de cosas. Y he enseñado a cantidades de mujeres, las que quieren aprender, porque me interesa que no sean a nosotras las viejas, sino la juventud, para que tengan, no solamente tengan arte, o bien sea para trabajar en oficina, sino vamos a aprender otras cosas también. En música tienen representación en gran parte las orquestas merengueras, siendo considerado como el padre musical a Juan Rosado, padre biológico de Yanina Rosado, pianista y directora de la orquesta de Juan Luis Guerra. También sobresalen Fefita la Grande, Querube Ortiz, Miguel Leclerc, Isaías Leclerc, Nelson Pimentel, Leo Pimentel, Fauri Santana y Nil Carrasco. A los 9 años me ingresé a la Academia Musical de mi pueblo, Santiago Rodríguez, porque quería escudriñar nuevas cosas como muchacho al fin, y me encantó trabajar en la banda de música como el joven más pequeño músico de ese entonces. De ahí seguí estudiando piano con mi querido profesor Juan Rosado, formé mi agrupación en mi pueblo y al año 76 vine a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde formé parte de la rondalla y fui director también de ella. En esta parte conocí al maestro Jorge Tavera, quien me invitó a participar en su grupo musical para acompañar varios artistas, tanto locales como internacionales. Tuve muchas experiencias, de ahí paso a dirigir programas de televisión, en el cual actualmente estoy dirigiendo el programa de Jochi Santos, Divertido con Jochi. Ha sido una experiencia maravillosa, tanto trabajar en la música como trabajar en la arquitectura. Yo comencé tocando porque me lo recomendaron el director de la banda de música de Santiago Rodríguez, el Requinto. Pero fue para comenzar más que todo, porque lo que me gustaba eran las teclas. Por eso yo comencé después del Requinto con un pequeño acordeón que me regaló un familiar, y de ahí seguí con el piano. Yo también tocaba la guitarra, que un tío mío me ayudó a tocar los primeros tonos de guitarra para poder acompañar a un artista allá en mi pueblo. He tenido la oportunidad de acompañar muchos artistas nacionales e internacionales. Angelita Carrasco, también Braulio de España, Dani Daniel,
Álvaro Torres y así un sinnúmero de cantantes más. Yo estoy convencido de que se nace con el don. Usted tiene un don musical, pero si usted no lo desarrolla, no estudia, pues no va a poder lograr sus metas como un buen profesional. En noches de luna llena y cuerpo de palmeras, sabor de coco y canela, alegría y agua tierra, resbalabando las maderas. ¡Yeah! Mao es tierra entre ríos. El río Yaque del norte, el río Mao al sur, el Gurabo al oeste y el río Ánima al este. Es limítrofe al norte con Puerto Plata, al sur con Santiago Rodríguez, al este con Santiago de los Caballeros y al oeste con Montecristi. Mao fue pionera en el cultivo de arroz bajo riego. Es la única ciudad en el país atravesada por dos canales de riego. Mao es la ciudad de los bellos atardeceres que enamoran y entusiasman a los visitantes. En los pueblos montañeros se escucha el pilón del aromático café, gente sencilla. Su calle principal va de norte a sur, pasa por el parque y continúa hasta el final del pueblo. Su economía está basada en una diversidad de empresas, en la agricultura, la siembra del arroz, el guineo y otros rubros de menor cuantía. Para diversas actividades culturales, cuenta con la Casa de la Cultura de Mao y el Centro Municipal de la Cultura. El grupo carnavalesco La Avechiza, destacándose la comparsa Quisqueya, pieza elemental del carnaval dominicano. Funciona el Comité de Historia de Mao, integrado por una pléyade de connotados munícipes, profesionales de la pluma, aglutinados en el Círculo de Escritores de Valverde y el taller literario Los Heraldos Negros. El nombre del poeta Juan de Jesús Reyes, apodado El Cantor de la Barranquita. Existen varias bibliotecas, públicas y privadas, también centros educativos públicos y privados, entre ellos el Instituto Politécnico del Noroeste, INPONOR, el Instituto para el Desarrollo del Noroeste, INDENOR, también dos universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao, y la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Mao. En la zona de Guayacanes se dio la batalla en contra de la invasión yanqui en 1916, conocida como la Batalla de la Barranquita. En esta se distinguieron el general Carlos Daniel Grullón, el capitán Máximo Cabral y Reyes, Agustín Cabral, Luis Disla, Demetrio Frías, Máximo Muñoz, entre otros. También en la provincia de Valverde se efectuó la reunión fundacional del Movimiento 14 de Junio en la finca de Charlie Bogart. Este movimiento clandestino luchó en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y estaba liderado por el abogado dominicano Manolo Tavares Justo. En música se destacan Guarionex Aquino, Juan Colón, Alcedito Espinal, Diomedes Núñez, Ray Polanco, Emilio Arté, Antonia Magdalena Arté, Radamés Reyes Alfau, Humberto Reyes, Lucero Colón, Luis Segura, Ricardo Gutiérrez, Kiko el Presidente y el saxofonista Jorge Bienvenido Ferreira. También destaca la banda de música municipal, considerada una de las mejores del país, dirigida por Alcides Bonilla. Entre los escritores más importantes se destacan Rafael Darío Herrera, Francisco Almonte, Bartolo García Molina, Luis Ledesma, Edwin Disla, Ivette Guzmán, Augusto Bueno, Randolfo Ariosto, Carlos Reyes, Orlando Muñoz, Johnny Muñoz y Juan Nicolás Tineo. Desde temprana edad sentí interés hacia la escritura. Y a principios de la década de 1990, comencé a confeccionar un texto histórico y se inicia mi interés por la historia leyendo libros de historia de los grandes maestros de la historia y con ayuda de algunos amigos logré confeccionar mi primer libro que se llama Población, Agricultura, Política en Mao, que fue galardonado en el primer concurso de Historia y Desarrollo de las Provincias, de eso hace 17 años. Posteriormente, confeccioné mi segundo libro, que se llama Revueltas y Caudillismo, Desiderio era Fernández Trujillo, que fue todo un éxito editorial.
Luego continué con los estudios de la historia y logré realizar lo que son estudios pioneros de la historia con la publicación de otro libro sobre la provincia de Montecristi, que se llama Montecristi entre Campeches y Bananos, que fue prologado por Rafael Emilio Junén. Luego de esto, seguí elaborando. En el 2003 fui electo miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Y también ahí elaboré, he participado en varios proyectos, como por ejemplo, participé en el proyecto de Historia del Pueblo Dominicano, que es un proyecto a cargo del doctor Roberto Casá, y que fue financiado por la Academia Dominicana de la Historia, y tuve la oportunidad de elaborar un capítulo sobre la matanza de haitianos de 1937. En ese trayecto o en ese espacio he elaborado también otros libros, por ejemplo, escribí el libro Historia de la provincia de Santiago de Rodríguez, con la cual también obtuve el segundo lugar en un concurso que organizó el Ministerio de Cultura. Ahí mismo también, en ese mismo tiempo, escribí el libro Historia de la educación en Santiago, que también obtuvo el primer lugar en un concurso que organizó el Ministerio de Cultura de la Zona Norte. Y finalmente he escrito otros trabajos en periódicos, en revistas, la revista Clio, que es el órgano de la Academia Dominicana de la Historia, y también publiqué recientemente el libro sobre el significado histórico de la Batalla de la Barranquita. Para ser un buen historiador hay que saber combinar lo que es el dato empírico con el concepto teórico. Ese es, digamos, el laboratorio del historiador. Así como en un laboratorio de biología, el laboratorio del historiador consiste en eso, en saber, en tener esa capacidad de saber en qué momento te puede aplicar un concepto a un dato empírico. La urbanización de Montecristi se produjo en las últimas décadas del siglo XIX siguiendo un patrón atípico, pues se cristalizó a partir de su conversión en uno de los principales centros de exportación de maderas tintorias y de banistería. En danza moderna, Carlos Gómez Tejada. En folclor, Handry Santana. Vengo de una familia de vocación artística. Mi madre ha sido una maestra de arte durante más de 37 años. Precisamente dejó esa marca muy importante, tanto en mí como en mi hermana. Pertenecía a todos los grupos artísticos del colegio donde estudié, el Colegio Santa Teresita. Y allí se siembra esa semilla, ese deseo de seguir explorando. Inicié a ser coreógrafo a los 9 años de edad. Y a los 8 añitos ya había escrito mi primer cuento, concursando en distintos concursos infantiles de literatura. Cuando alcancé los 14 años ya había ganado una mundial de cuentos para UNICEF, compitiendo con 54 mil niños de todo el mundo. Es ahí donde hay un antes y un después, porque me motivo a iniciar a escribir obras teatrales, los guiones, y con mis amigos y cercanos y los que formaban parte de los diferentes grupos artísticos que manejaba mi madre, pues monté mis primeros musicales ya cuando tenía 14 y 15 años. Descubrí la magia del carnaval como manifestación cultural, su riqueza, su diversificación, a través del concurso Pinky Carnaval, que lo hacía la gran Nurin Sanjay para todos los niños de la República Dominicana. Presenté mi primer trabajo en el año 96, ganando el segundo lugar, siendo la primera experiencia. Ya en el 97, cuando regresamos al Pinky Carnaval, ganamos el primer lugar y descubrimos que había un concurso nacional, una gran gala de carnaval que convocaba a todos los artistas, tanto coreógrafos, bailarines, diseñadores, para representar sus provincias. Ahí iniciamos a escribir con un gran grupo de jóvenes talentosos, coreógrafos, diseñadores nuestros de la zona, la historia en la gran gala. Durante casi 20 años hemos estado llevando las comparsas a la gran gala, obteniendo los primeros lugares en representación de la provincia de Valverde. La comunicación para mí es otro medio, otra oportunidad también de desarrollar no solamente mi talento, sino abrirle oportunidad a otros jóvenes. En la actualidad dirijo un medio de comunicación de Multimedios Universal, siendo la directora de Unitv Canal 10, y con mi proyecto Exprésate inicia mi trabajo en la televisión. De todo, lo más importante creo que ha sido mi participación también en el show del mediodía, creando la plataforma del primer segmento juvenil
realizado totalmente desde nuestra provincia para la nación. Indiscutiblemente la fuerza motora, ese motor que durante tantos años ha hecho que pueda abrazar el mundo del arte y todas sus manifestaciones, es esa pasión, esa devoción por la gente de mi pueblo. Inventando, creando, buscando mecanismos para que otros jóvenes también tuviesen la oportunidad de descollar desde la frontera, desde un rinconcito del país donde es tan difícil ser escuchado, ser notado, pues el arte es noble para eso y es la mejor plataforma. Y el amor, sobre todo a mi gente, hizo que iniciara esa inventiva. En pintura, Joel González, Leandro González y Omar Martínez. En diseño de modas, Carlos de Moya. En Mao, desde pequeño, yo tuve mucha inquietud por las artes. Sobre todo por aquellas que tenían que ver con crear piezas de vestir para diferentes actividades. O sea, yo empecé con las comparsas y las obras de teatro en mi pueblo. Tuve excelentes maestros allá. Maica Santana y Francisca Colón fueron quienes crearon una zapata en mí para crear el profesional que he podido irme convirtiendo. Ahora, después de muchos años, lo que sucedió fue que salí del pueblo, empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas, me gradué, luego de eso estudié diseño de modas en el Instituto Técnico Superior Mercy Jaques. Ahí gané una beca de un concurso nacional que hicieron en televisión, en el programa con Yatna. Gané una beca para el Instituto Marangoni en Milán. De allí llegué a República Dominicana, cargado de ilusiones, y presenté mi primera colección en el Dominicana Moda. Fui de la primera generación de talentos emergentes de la Semana de la Moda Oficial de República Dominicana. Más tarde, en ese mismo año, convocan un concurso para seleccionar el traje nacional de la República Dominicana. Y mi traje Cultivo de la Vida es seleccionado como traje nacional. En ese entonces ya yo trabajaba con empresas de mucho prestigio en este país, en los que desarrollé proyectos como Orgullo de mi Tierra, que paseándonos por Samaná, Barahona, Pedernales, en La Vega y Puerto Plata. Entonces, son esas cuatro versiones es que yo he trabajado diseñando toda la parte textil y de productos. En el 2010, yo me fui a la Guajira colombiana y allí conviví con los indígenas Wayú por 4 días y comiendo su comida, danzando con ellos y durmiendo al aire libre en chinchorros. Entonces, de allí salió mi colección Pulowi y así cada una de las colecciones. Ampuant por mi trabajo en la danza. Guapa por mi vivencia con la mujer dominicana y europea y así sucesivamente. Serie 34 inspirada en mi pueblo, en la serie 34 de Mao, y Sonero Soy inspirado en nuestra zona colonial. Trabajar en moda me ha llevado a representar República Dominicana en diferentes partes del mundo, principalmente en Latinoamérica. Mi primera presentación internacional fue en Panamá, a donde he estado 2 veces en el evento más importante de allá. Luego presenté en el Miami Fashion Week en el 99, que ese año había yo ganado el premio a la mejor colección pret-à-porter femenina en Dominicana Moda. Después presenté en Alaska, me he presentado también en San Juan, Puerto Rico, y recientemente en la ciudad de Nueva York en New York Fashion Week y en Rhode Island. Para ser un buen diseñador de moda o para lograr hacer carrera en esta industria hay que tener mucha pasión, mucha dedicación y un no sé qué que tiene cada artista que lo hace especial. En Artes Plásticas, Rudy Taveras. La actriz más relevante, Evelina Rodríguez. En Escultura, Luis Manuel Disla. En Deporte sobresalen, Félix Fermín, Virgilio Barrientos, Arnaldo Muñoz, Bernabel Castro, Willy Mo Peña, Ronnie Rodríguez, Kid Cuero Duro, Alcibíades Colón, Tony Batista, Pedro Borbón y Rafael Beliard. La
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao y el Subcentro de Santiago Rodríguez han sido el faro de luz que durante décadas han contribuido en la formación de los recursos humanos que forjan el desarrollo socioeconómico de esta región caribeña, cobijada por el azul celeste que nos mira y el esplendor de sus bellos atardeceres. Este es el noroeste del país, tierra de mujeres y hombres que se acuestan con las estrellas y se levantan con la fulgurante belleza del sol madrugador. Tierra de quimeras y de realidades que se retuercen cada día con el suspiro de sus habitantes.